preguntarle, para que le envíe, no puede dar. Buenas tardes, 12A. 12A, listo.
cuales recordamos seguir todas las medidas de bioseguridad adaptadas durante el vuelo y las indicaciones dadas por nuestra tripulante y cabina de pasajeros. Recordamos que contamos con aeronaves de última tecnología, las cuales renuevan el aire cada 5 minutos, garantizando tener aire nuevo dentro de la cabina en todo momento. En nombre de quien integramos ICIFI, le agradecemos tu confianza y compañía. Nosotros te cuidamos, tú nos cuidas. Buenos días, señoras y señores. Son las 11:32 a.m, cumpliendo con nuestro itinerario. EasyFly, la aerolínea que hace fácil volar el comandante de este renovado, el capitán Raúl Villamil, su primer oficial, el capitán Francesco De Luca y su tripulante de cabina Diana Sánchez, nos complace anunciar nuestro vuelo número 8954 con destino a la ciudad de Quibdó. El tiempo de vuelo será de 30 minutos aproximadamente, contados a partir de nuestro despegue. Señores pasajeros, les solicitamos, en caso de presentar síntomas como fiebre en tos, dificultad respiratoria, dolor de garganta o fatiga, deberá notificarlo de manera inmediata. El uso del tapabocas durante todo el vuelo es obligatorio. Este debe cubrir nariz y boca permanentemente. Evite hablar, toser o estornudar sin la protección del tapabocas. Por lo anterior, está prohibido el consumo de alimentos y bebidas al interior de la aeronave. El uso del baño está restringido con el fin de disminuir el riesgo de contagio. La máscara retire el tapabocas, colóquese la máscara sobre nariz y boca, ajústela con la banda elástica y respire normalmente. Conserve la puesta hasta que le informemos que la situación está controlada. Para el uso correcto del cinturón de seguridad, inserte la punta de metal dentro de la hebilla. Ajústelo a su medida alando de la correa. Para desabrocharlo, levante la parte superior de la hebilla. Los niños de brazos deben ir por fuera del cinturón de seguridad. Por favor, no retirarlo del avión. Les informamos que está prohibido el consumo de cigarrillos y bebidas alcohólicas durante el vuelo. De igual manera y por razones de seguridad, les solicitamos que sus teléfonos celulares, iPad o tablet permanezcan en modo avión o apagados, ya que interfieren con las comunicaciones y los equipos de navegación de la aeronave. A partir de este momento se restringe el uso de computadores portátiles. Por favor, abroche su cinturón de seguridad, asegure la mesa de servicio y abra la persiana de la ventanilla. A prepararse para el despegue. Thank you.
Señoras y señores, nos encontramos próximos a despegar. Les recordamos que por seguridad sus teléfonos celulares deben permanecer en modo avión o apagados. Por su amable atención, gracias y un feliz vuelo.